Hola, buenos días. Soy Tono Rodríguez, aunque esté medio cubierto, y estamos en Deportes Área. Hacer un vídeo muy cortito para esta fecha. En primer lugar, darle las gracias a todo el mundo por el comportamiento cívico o a casi todo el mundo, por el comportamiento cívico que hemos tenido con todo este follón que nos está pasando, de mascarillas, distancias, no abrazos. La verdad que es muy complicado, pero es lo que nos toca vivir. Y dar las gracias una vez más a toda la gente que apoya a los negocios pequeños como el mío, que dice, bueno, vamos a echarle una mano a esta gente, vamos al estanquito de la plaza, vamos al supermercado pequeño que sigue estando abierto, vamos a la tienda de tenis, de ropa deportiva que tengo detrás de mi piso. A toda esa gente darle las gracias. Porque gracias a este tipo de personas, nuestro negocio pequeño, nuestro negocio de cercanía, nuestro negocio del tú a tú, de no te lleves esto, esto te va a ir mejor, y decir, pues tenías razón, acertaste, estamos escapando gracias a todos ustedes. Y simplemente hacerle aquí un detallito para que recuerden que en Reyes siguen siendo Reyes, aunque esté por ahí el bicho dando vueltas y fastidiando. Lo más vendido de siempre, o lo más demandado de momento. Carbono, aletas de carbono, relojes. Aquí puse, hay más modelos, no sé. Aquí puse una C4 para calzante normal, una C4 de calzante de ellos, una SEAC. Están por llegar las Cresci, se supone que van a llegar antes de Reyes, que están, la verdad, me está todo el mundo pendiente que llegue esa aleta. La Beucha, hay un montón de modelos, hay un montón de modelos que están muy bien. Y un montón de precios, eso es lo bueno. Luego los relojes, por pues lo típico. Aquí puse por poner, pero quedan más. Aquí puse el Smart de Mare, puse los neones de Cresci, los cartesios de Cresci. Estaría también los drivers de SEAC. Hay 5 o 6 relojes que están muy bien. Salimar tiene algo más económico que también están muy bien. Relojes van a tener un montón. Fusiles, una muestra. Los modelos nuevos de Cresci, que son los FAS, porque vienen con doble goma y tal, imagina, quien tenga un Kiowa, pues se hace la idea. Mismo fusil con Kiowa, pero ya viene terminadito, ya viene preparado de fábrica para que te lo lleves ya preparado. Una golosina, esto es una golosina, señores. El Ejero Carbón. Un fusil que va, la verdad que es un escándalo de fusil. No es barato, pero es un escándalo en el agua, en la mano aquí. Es algo fuera de serie, pero en el agua, impresionante, impresiona cómo va este fusil en el agua. Para el que le gusten los fusiles ligeros, los fusiles rápidos, es algo fuera de serie. De acuerdo, ¿qué les digo? Dentro de poquito daremos las felicidades a todo el mundo para ver si este año, si el 2021 por fin viene, ya viene bueno. Y nada, a seguir con esto y ya vendrán, ya tocarán darnos los abrazos bien dados. ¿De acuerdo? Venga.